Quiero señalar eh, de manera categórica que el abuso del poder, el abuso del régimen de, de, de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ha quebrado, ha roto, ha sobrepasado las líneas rojas. Hoy día persigue con saña, persigue con odio. Persigue con todos los rencores acumulados a nuestros compañeros de lucha. No voy a ser objetivo fácil para que intenten matarme como han intentado hacerlo con el compañero Evo Morales. No me voy a poner en la mira telescópica de quienes están intentando acallar las voces críticas. No lo voy a hacer por responsabilidad con mi familia, por responsabilidad con nuestra lucha. Por eso invoco a nuestros compañeros y compañeras a que sigamos luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades, a que sigamos empeñados en recuperar la democracia, el Estado de Derecho las libertades públicas. Invoco a que no bajemos los brazos, a que sigamos de pie en esta lucha que es la lucha de nuestros abuelos, de nuestros mayores, por obtener, por conseguir derechos, derechos de igualdad, derechos... A, a los servicios públicos, derechos a expresarnos libremente, a pensar libremente, a ejercer nuestros derechos constitucionales. Y por eso les pido, los convoco, a que sigamos en todas las trincheras de lucha, en la lucha intelectual, en la lucha moral, en la lucha cultural, en la lucha política. Porque esa es la historia del pueblo boliviano. No hay ningún derecho que se haya obtenido en el pueblo boliviano por una concesión graciosa del poder. Todo lo que se ha logrado en términos de derecho, de libertades, de democracia, de la construcción del Estado plurinacional, se lo ha obtenido en la lucha, en las calles, en las carreteras a través de la interpelación, de la crítica. Y para eso no hay que tener miedo. Lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es que sea víctima del miedo, como hoy día está intentando instalar el gobierno. No le tengamos miedo al terrorismo de Estado. No le tengamos miedo al cerco mediático. No le tengamos terror a la impostura del poder arcista. No hay poder abusivo que dure 100 años. El pueblo es más fuerte que todas las fuerzas ilegales, arbitrarias, antidemocráticas del poder y del abuso del poder. El pueblo siempre ha sido más fuerte, siempre se ha impuesto por la razón. El pueblo siempre ha logrado obtener. Derechos a través de sus luchas. No cedamos en eso. Honremos la memoria de los hombres y mujeres que lucharon por todo lo que hemos logrado en el pueblo boliviano. No dejemos que nuestros derechos retrocedan. No dejemos que el miedo nos ponga contra la pared. No dejemos que la fuerza nos aplaste. No. Impongámonos por la razón por la comunión de ideas, por la suma de libertades, por la suma de derechos. No le tengamos miedo al poder. El poder es simplemente algo frágil, evanescente, etéreo. Tiene la vida corta, como sus mentiras. Es un dios de barro. Consecuentemente, sigamos en la lucha. Persistamos en la lucha por nuestros derechos agradecer a todos quienes nos hacen llegar su solidaridad, su gesto de apoyo a través de sus mensajes en el país y desde el resto del mundo. Y particularmente agradezco también, insisto, a mis compañeros y compañeras que ahora tienen esta noble tarea de proteger mi seguridad, de otorgarme incluso medicamentos y de ayudarme a sostener esta lucha junto con ellos. Un abrazo para todos, queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas. Será hasta una próxima oportunidad.